Señores y señoras diputados, con la venia de la presidencia, nos reunimos hoy aquí para tratar un tema difícil, duro y que nos afecta a muchos profesionales autónomos. No a los abogados de grandes corporaciones, sino verdaderamente autónomos que vamos todos los días a casa con los problemas, que trabajamos todo el día, que vemos muchas miserias humanas y que intentamos aplicar la justicia, el derecho y también la humanidad. Y esta gente, entre los que me incluyo, estas personas, tenemos derecho también a una pensión digna. Verdaderamente ya se ha explicado la situación, la evolución, cómo ha ido, 1995, hemos visto verdaderamente que era obligatorio hasta ese año, hasta el 96, la mutualidad. Después se podía combinar, pero no te permitían hacer el trasvase ni de años ni de cotizaciones o de aportaciones. En el 2005 la individualización hace que el principio de universalidad, de solidaridad intrageneracional se parase. La inflación, el rendimiento de los capitales mínimo, hace que el sistema empiece a decaer. Y este es el problema, lo que planteábamos que era un balón de oxígeno inicial a la seguridad social, quedó siendo un grave problema para los profesionales autónomos. Señorías, ¿qué es la situación actual que tenemos? La situación es muy fácil, 65 años, tú puedes rescatar los dineros que te han dado, que has ahorrado, y nos encontramos que el 40% se lo queda al Estado. Puedes distribuirlo mensualidades y el día que se acaben las mensualidades y no te has muerto, a lo mejor te mueres de hambre. O puedes capitalizarlo a una pensión aplicando 82 años en este momento de media. Si vives más, te beneficia. Si vives menos, lo ganas seguro. Esta es la realidad. Son pensiones mínimas y con una problemática tremenda. Tremenda que llevamos los grandes ausentes, los grandes olvidados, que somos los abogados. Hay que reconocer en la cronología un tema que no se ha dicho. Verdaderamente hay una persona que nos ayudó en el 2012, que fue Mariano Rajoy, con el decreto 1192 del 2012, en que nos metió en el sistema sanitario y de farmacia universal. Y eso hay que decirlo, porque no he visto ninguna proposición de todos los parlamentos que se mencione, y es digno y de justicia. En segundo lugar, mire, Rosa es abogado en ejercicio, el señor Cristóbal también, yo también, sabemos esta problemática, esta tratativa, y que hay que abordar y hay que solucionar. Y efectivamente hemos conseguido hoy consensuar, como dijo nuestra presidenta Buruaga en el discurso de investidura, diálogo y centralidad. Y en este diálogo y en esta centralidad hemos conseguido en el trabajo el consenso. Y esto es importante y que este inicio de sesiones empiece así. ¿En qué consisten nuestras enmiendas? Bueno, es muy fácil. Mire, primeramente no podemos crear un sistema si no se actualiza todos los años. Lo que no puede hacer es que un abogado cobre una pensión que no se actualiza en 30 años con esta inflación. Obviamente tiene que aplicarse igual que el resto de prestaciones sociales. En segundo lugar, la tributación. Es obvio que si quieres rescatar no puedes darse lugar que el 40% de tus ingresos se los lleve el Estado. En tercer lugar, es obvio también que se cree una comisión mixta, que se cree estos, que se analice en las dos cámaras, que se analice esta cuestión, esta tratativa, con verdaderos expertos, no con expertos falsos como otras veces, no, sino con verdaderos expertos que sepan, porque al final estamos hablando de un volcado de datos, de años y de aportaciones realizadas. Es simplemente eso, y es de justicia, y creo que hay que hacerlo. Pero lo más importante, miren, es que se establezca una partida presupuestaria en los presupuestos. ¿Por qué? Porque esa falacia de que la seguridad social se nutre solo de cotizaciones es mentira. Una cuarta parte de la seguridad social, de las aportaciones, las hace el Estado vía presupuestos y las hace por transferencias comunes, corrientes. Es decir, y concretamente el capítulo de los presupuestos del Estado para complementar la financiación de prestaciones contributivas, 46.900.000. Es decir, una cuarta parte son impuestos. Y igual que yo colaboro para que los demás cobren su pensión, los abogados y los autónomos tenemos derecho a que en la España de la solidaridad, esa que se quiere romper ahora, la España del 78, en esa España también los demás colaboren con nosotros. Que nadie piense que vamos a quitar las cotizaciones a los demás, que no. Que se trata de una cuestión de impuestos, que también nosotros tenemos derecho a las pensiones dignas, señorías. Y en este sentido es en el que van nuestras enmiendas y afortunadamente se han aprobado. Y bancada socialista, les también apelo a su corresponsabilidad, no solo a que os apruebe esto, sino que mañana sus diputados, sus senadores, como los del Partido Popular, insten en las cámaras a que se cree una comisión, a que se analice esto, porque esto es de justicia social. Muchas veces se nos llena la boca de hablar de justicia social y lo tenemos muy cerca. Por tanto, les insto a que antes de que pueda destruirse la España solidaria del 78 se reparta la tarta de la seguridad social, en el Congreso y en el Senado,
se crea una comisión mixta y se crea una regulación normativa con rango de ley que solucione todos estos problemas. Señores y señoras diputados, no creo que tengan duda, pero si tienen alguna duda, sí les comento o les traslado que el Partido Popular va a votar afirmativamente al Grupo Popular a esta proposición no de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señor de la Gándara.